Muchas gracias. Bueno, abans que res, agrair-vos el poder estar así y poder compartir un poco las nuestras ideas y lo que hem pensat y sobre todo, como ahora explicaré, poder rebre también de vosaltres les vostres percepcions i el que penseu també de les nostres idees. Bueno, en el equip som 4 arquitectes, que no estem ací avui totes. Som Olga, Blanca, Laura i Irene. Vale, parlarem un poc de qui som, de la nostra experiència, parlarem un poc d'això que estem fent avui, que és molt important, no? Com a nou paradigma de model urbà. Parlarem un poquet de història del parc, però ja ens ho ha contat l'alcalde. I després parlarem un poc de la proposta. Hem pensat en 3 objectius que volem aconseguir amb la renovació del parc, que ho intentem fer amb 6 estratègies i les explicarem una a una. I després us ensenyarem un poc el projecte i anirem fent zoom en els diferents aspectes i espais del parc. Bueno, som un estudi jove, som 3 arquitectes que treballem des d'ara en l'oficina, ara tinc un any i mig, però acumulem entre les 3 més de 30 anys d'experiència. Els nostres valors, el tipus de projectes que fem, a veure si podem passar, ui, perdó. Nosaltres fem arquitectura, fem disseny urbà, fem estratègies urbanes, però sempre hem de complir 3 valors que són una màxima. El tema de la sostenibilitat, el tema de fer verdes les nostres ciutats i la inclusió social. Això és molt, molt important en el nostre treball i sempre, sempre, en tots els projectes que fem, sempre hi ha una part de participació. Llavors, este projecte, quan vam fer el concurs, reunia totes aquestes coses que són uns valors per a nosaltres. Ara parlaré un poquet del nou paradigma de model urbà. Quan ens vam posar a pensar sobre el projecte, sobre el parc, vam repensar un poc en la funció que els parcs tenen avui en dia. Avui en dia ens trobem en un moment en el que més del 50% de la població mundial visquem en el mig urbà i no en el mig rural com feia, tampoc fa tant, fa uns quants cents anys. Llavors, el parc, la funció del parc en les ciutats avui en dia és molt diferent de la funció del parc que tenia en el segle XIX, que era algo més ornamental, un punt de la ciutat ornamental per a poder passejar. Però avui en dia la funció del parc va molt més enllà de la funció que tenia els parcs en el segle XIX. Avui en dia el parc, a part de... hem de recollir el que hem après durant el segle XX, que és posar en el procés de disseny l'experiència d'ús. I per això aquest procés és molt important, perquè nosaltres tinguem el coneixement tècnic, però tots vosaltres tingueu el coneixement experiencial, que és allò que estava contant Vicente. Vicente estava contant els seus peixos, que recordeu, o el palmeral antic que n'hi havia allí, o com recordeu la font. Totes aquestes coses són l'experiència dels usuaris, l'experiència de les persones que habiten l'espai. I pensem que és molt important aquest procés perquè nosaltres ara explicarem la part tècnica, com ho hem vist nosaltres, però si resultarem guanyadores o qui resulti guanyador, crec que és molt important que en el moment que tingueu vosaltres de retornar-nos el vostre coneixement i compartir el coneixement. Ara estem en un moment sociocultural molt diferent en el que estem en un moment en el que compartim coneixements diferents. I jo crec que això és un acte d'aquest nou paradigma de coneixement compartit. Llavors anem a aprofitar-lo perquè jo crec que això és molt, molt important. Així, en aquesta diapositiva, per exemple, vegeu una imatge, que és el dia del Parking Day, i vegem com unes persones, uns veïns d'una ciutat, s'han associat per a decidir agafar una plaça d'un cotxe i convertir-la en algo que ells li troben que té una funció més important, que és un lloc per a reunir-se, un lloc social, un lloc comú per a poder socialitzar, i un lloc verd, un lloc on no n'hi hagi un cotxe, sinó que n'hi hagi uns seients i naturalesa.
Jo crec que avui un poc este basi tots junts també per a decidir un poc quina és la ciutat que volem i com la volem. Vale. No vaig a contar la història del parc perquè la conta Vicente molt bé. Així tingueu unes imatges històriques del quiosc dels anys 50, que ja és una peça vintage, amb un valor patrimonial molt important. El palmeral d'Asensi, que després recollirem un poc com hem intentat recuperar aquesta història de Silla. La font central que parlava també l'alcalde. I finalment també tenim l'escultura de la dona recolzada, que era un requisit de projecte conservar-la. Següent, per favor. I així veig els tres objectius del projecte, que és aconseguir una sostenibilitat ambiental, un parc que sigui un pulmó verd, que aconseguís una millora de la qualitat mediambiental de la ciutat, que és una necessitat que els parcs tenen avui en dia. Les ciutats necessitem fer aquesta millora mediambiental degut al canvi climàtic i degut a la nova situació en la que estem vivint. Una sostenibilitat social, hem de buscar espais en comú per a poder socialitzar i per a poder trobar aquesta justícia social, un lloc verd per a tots i totes les veïnes. I finalment hem de pensar també en l'economia circular. Estem en un moment que no estem per a tirar recursos, per a malgastar recursos, llavors hem de pensar una manera de fer que sigui una manera amb un sentit comú. I finalment, com aconseguim arribar a aquests tres objectius? És amb 6 estratègies, que anirem veient-les una a una. Següent, per favor. Primer de tot, el parc és un espai que millora la connexió del poble de Silla. És un espai que uneix l'estació ferroviària, el mercat, la plaça del Mercat Vell, el carrer de Sant Rafael i el propi parc. Entonces, és un espai molt important de connexió dels espais més importants de Silla i ara mateixa igual no s'utilitza de la manera més òptima. Llavors nosaltres estem pensant en un espai unitari que s'entenga com una sola cosa i que la gent tinga ganes de passar per ahir perquè va ser un espai agradable i no només passar per ahir i utilitzar-lo de circulació com a via principal perquè serà tan agradable que voldries passar per ahir sempre des de l'estació cap al poble, sinó que també tindrem ganes de quedar-te allí perquè serà un lloc molt agradable per a quedar-se. També pensem que és molt important pensar en l'accessibilitat per a que sigui un lloc i un espai inclusiu. Llavors estem pensant evitar al màxim possible el que són escales, llavors al màxim possible posar espais rampa, pensar en el tipus de paviment per si hi ha algun impediment que pugui realment ubicar-se. I bàsicament tinguem un espai, una connexió principal i una sèrie de camins per al parc més lliures per a que cadascú trobi el seu espai dins del parc. També hem pensat en la connexió de la bicicleta que es demanava des del concurs, des de les bases, i pensem que el parc de Silla serà l'inici o el final i plantegem una nova ruta que connectarà fins al port de Silla, una ruta turística. Següent, per favor. La segona estratègia és crear un parc per a conviure. I per això el nostre eslògan és, el nostre títol és Conviu al parc. El que volem fer en aquest projecte és fomentar l'autonomia, fomentar els espais de cures, de cuidados, que pugui anar una mare en els seus xiquets i estigui tranquil·la, que pugui anar un cuidador d'una persona gran, que les persones grans tinguin un espai per a poder fer jocs de taula, per a poder jugar a la petanca o per a poder jugar als escacs, i que també els joves tinguin el seu espai on puguin jugar a la pilota. I per supost que hi hagi un espai gastronòmic per a poder disfrutar d'una cervesa amb els amics. L'anterior, per favor. Per això, i després entrarem més en detall, però hem pensat en distribuir el parc i diversificar els espais per franges d'edat.
de manera que tothom pugui trobar el seu espai on pugui realitzar la seva activitat predilecta. No cal dir que també hem pensat en que han d'haver equipaments públics de banys públics, accessibles, que hi hagi una sala de lactància o que pugui haver un canviador, no només per a bebès, però també per a persones grans, que a vegades ens oblidem, però encara que hi hagi una o dues persones en silla que tinguin aquesta necessitat, creiem que és important que hi hagi un canviador per a adults. Entrarem més en detall en això. Següent, per favor. La tercera estratègia és millorar la biodiversitat, un parc biodivers. Això és molt important perquè un dels problemes en què ens enfrontem amb el canvi climàtic és la pèrdua de biodiversitat, que hem superat moltíssim la barrera i estem perdent moltíssimes plantes que abans teníem i que ara ja és difícil trobar aquestes plantes o animalets, les luciérnagues, o segur que recordeu plantes que avui en dia costa trobar-les. Per tant, nosaltres intentarem millorar la biodiversitat, recuperar espècies i mantindre espècies que són autòctones nostres, que per tant tenen poques necessitats hídriques, i no només fer un parc amb molta diversitat d'espècies, sinó pensar també per pisos, per estrats de vegetació. És molt important pensar que no només hi hagi arbres, sinó també pensar que van haver matorrals i plantes baixetes, perquè d'aquesta manera fomentem també que n'hi hagi un equilibri i que n'hi hagi diferents tipus d'animals per cada estrat. No? En les copes tindrem els pardals, en la part mitja tindrem un altre tipus d'animals i en la part baixeta tindrem escarabajos o cucs, que són molt importants per a mantenir un equilibri i que després no tinguem plagues. I tot això en un sentit també de conservació. Següent, per favor. I una altra de les estratègies és un parc saludable. Avui en dia necessitem parcs que ens ajuden a fomentar la salut. La salut consta de tres aspectes, principalment, que tots vosaltres ho sabeu. Una és la salut física del cos, no? Estar bé. L'altra és la salut mental, estar bé mentalment. I la tercera, i és molt important, és la salut social. És trobar-se que formes part d'un grup, que socialment tens amics i que tens una família que t'apoya. Això és una part de la salut. Nosaltres traslladem aquest concepte de salut a l'espai urbà. Llavors treballarem en aquesta salut que diguem física, no la del cos, com ho fem? Creant espais on puguem estar més confortables en estiu. En estiu fa molta calor, crearem espais on hi hagi ombra, on hi hagi una làmina d'aigua, intentant fer un refugi climàtic on ens trobem millor. Com ho farem? Bueno, els arbres també milloraran un poc la qualitat de l'aire. Intentarem utilitzar materials que no produeixen fums tòxics. El tipus de materials a vegades que s'utilitzen en els parcs dels xiquets, justament quan se recalfen, estan traguent fums que no són. Nosaltres pensarem en aquestes coses. A banda, si pensem en la salut mental, el parc tindrà espais per a fomentar aquesta connexió en la natura. No? L'home és biofílic i necessita aquesta connexió en la natura. I després de la pandèmia que hem patit, de la pandèmia Covid, una de les coses que les persones necessitaven més era poder eixir a un espai natural, a un espai verd. Per tant, aquesta necessitat de poder estar en contacte amb la natura, poder disfrutar, tindre una tombona, un prat de flors, intentarem també que estigui en el parc. I finalment, aquesta part social. Com ho farem? Introduïm un edifici d'ús col·lectiu per a poder-lo alquilar o demanar i poder fer una reunió d'alguna associació o una activitat cultural o una activitat pedagògica. Següent, per favor. I finalment, un parc sostenible és una altra de les estratègies. El parc en si és una solució verda que ens produeix molts beneficis, com hem parlat de millora de l'estrès tèrmic, millora de les persones en quant a trobar un espai per a la baixada de l'estrès, per a fomentar un estil de vida saludable, per a fer activitat física.
etc. Però així m'agradaria enfocar-me només en la part de les solucions de drenatge sostenible. La vegetació i l'aigua han sigut els dos elements compositius més importants per a fer la forma que tindrà el parc. Nosaltres pensem que hem de tancar el cicle de l'aigua i no hem de deixar que ninguna gota de l'aigua la tirem al carrer i vagi després al drenatge públic, es mescle en l'aigua de les cases i finalment vagi a la depuradora, sinó que intentarem que es quedi en el parc i finalment filtra el terreny o la reutilitzem per al rec en un altre moment. I per això, així tingueu un esquema de com anem a fer una topografia. Buidarem algunes parts per acumular aigua en aquestes parts i aquesta terra la utilitzarem en altres parts per a fer una topografia que sigui més lúdica i divertida i l'aprofitem pues, per a posar uns tobogans o pues, simplement per a fer una colina on puguem recolzar-nos i tombar-nos. Següent, per favor. I finalment, aquesta sí que crec que és la final, és un parc que posa en valor el patrimoni de Silla. I com ho fem això? Pues, posant els bancs de ceràmica decorada en punts especials, donant-los valor, posant en valor també el quiosc, creant una de les places principals amb una plaça dura que tinga dolls d'aigua, que tinga unes tauletes per a poder disfrutar d'aquest espai. La dona recolzada, l'escultura de la dona recolzada la posem en la confluència dels camins principals del parc per a donar-li també valor i poder gaudir-la. La font no la recuperem al 100%, però fem dues coses. Una, recuperem l'element d'aigua al costat del quiosc, amb uns xorros d'aigua que eixen de terra, que es poden apagar en moments que vulguem fer un altre esdeveniment, com un teatre o un concert. I recuperem l'element d'aigua en un aiguamoll que posem al parc, que ara veurem, on se recuperaran les escarpes roges que n'hi havia en la font roja, recuperant també aquesta connexió també amb els animals. I finalment, jo crec que passem ja a la proposta, que ja passa Olga a contar-nos-la en detall. Vale. Bueno, os he explicado, Blanca, todas las estrategias, todo nuestro discurso arquitectónico y ahora voy a intentar un poco traducirlo a una parte como más concreta, que al final es lo que también el pueblo de Silla creemos que quiere entender, ¿no? Y vosotros como ciudadanos y como usuarios, ¿qué va a pasar en este parque y cómo lo vais a entender y cómo lo podríais poder vivir, ¿vale? A grandes rasgos, el parque realmente no se ciña a este trocito solo que ahora es el parque, sino que se amplía también en el concurso a toda esta zona. Entonces nosotros entendíamos toda la zona de la Alameda, unirla con la zona de la frente de la Plaza de la Estación, que ahora mismo es un parking pues bueno, que realmente no tiene ahora mucho interés, tiene también mucho desnivel, realmente no es una zona que se pueda vivir. Y creemos que es importante que cuando alguien viene a visitar Silla, realmente es lo primero que va a ver. Y ahora mismo no es como muy atractivo. Entonces queríamos que la primera imagen fuera buena, recrear aquí un poco un guiño al palmeral que antes había en toda esta zona, ¿vale? Crear una plataforma más elevada porque ahora tiene mucha pendiente y realmente es muy incómodo, no puedes ni siquiera poner ni una terraza ni nada. Entonces crear una plataforma más elevada y que de una forma natural y con rampas conectara con toda la zona de la Alameda, incluso continuando con pavimentos y demás para que se vea como una zona unitaria, ¿vale? No como pegotitos que van como si hubieran sido distintas fases, sino unificarlo todo y que el flujo de gente que viene por aquí realmente le conduzca hacia aquí, a la zona de las terrazas y demás, y ya pueda conectar con la plaza del mercado antiguo con el resto del pueblo, ¿vale? Y se entienda de una forma global, ¿vale? Toda esta parte es como más urbana y realmente nos hace como una plataforma para recibir también a la gente del pueblo que tenga que irse a coger el tren por la estación. Entonces, acogemos al tráfico rodado que tendría por este lado, creando una zona de carga y descarga rápida, pero, o sea, carga y descarga no, pero bueno, para dejar a algún familiar o algo de una forma cómoda, que esté reservado para ellos, que se tenga en cuenta,
También el carril bici que vendría por aquí o por aquí. Proponemos introducirlo como hasta la mitad del parque y que haya una zona de bolsas de aparcamientos de bici y que a partir de ahí ya se pueda ir a disfrutar del parque, a la zona de terrazas o ir hacia la estación. Asimismo, también promovemos, nos gustaría poder promover el enterramiento el soterramiento de contenedores, que ahora mismo están como en esta esquina, en una zona muy visible y que realmente pues, molesta y estaría bien poderlos enterrar en esta zona de aquí y que sea todo un espacio mucho más fluido y mucho más amable a la vista. ¿Vale? La zona de autobuses también se pueden dejar por aquí y que la gente pueda, digamos, el último tramo hasta llegar a la estación, poder disfrutar de todo este recorrido. ¿Vale? Luego, la zona, digamos, del parque actual, que ahora mismo es este de aquí, se divide en dos grandes partes, ¿no? La zona como más verde de arbolado y la zona como también más urbana, que tiene una relación más directa con esta parte de aquí. ¿Vale? Toda esta zona, el pavimento también tendría que ver con esto, con la zona esta de aquí, para hacer como un enlace, y los árboles también, como es uno de los elementos de composición del proyecto, hemos hecho un estudio para ver los árboles de gran porte que merecería la pena mantener. Y nos hemos dado cuenta que también hay muchos árboles más bajos que realmente crean zonas un poco peligrosas que ocultan a la vista. Entonces, eso los eliminaríamos y promoveríamos también zonas más bajas de flores o arbustivas para que tú puedas tener una visión más transversal desde cualquier parte del parque y que no se creen zonas como oscuras o peligrosas que la gente se pueda sentir insegura, tanto como para los niños como para... Bueno, pues para gente que pueda estar por aquí paseando por todo el parque y que no pueda haber ninguna zona que se puedan sentir en peligro. ¿Vale? Pasamos a la siguiente slide. Vale. La zona esta de aquí del kiosco la entendemos como centro neurálgico y social del nuevo parque. ¿Vale? Es un kiosco que tiene bueno, un nivel histórico importante y creemos que sería muy importante volver a dar uso de cafetería, ¿vale? Y que aquí pudiera haber una zona como multiusos para poder hacer zona con mesitas de cafetería o que se puedan eliminar y que se pueda utilizar toda esta zona en toda su extensión para realizar conciertos, para realizar teatros, para hacer charlas, que sea como una zona multiuso para el pueblo y que cualquier actividad, venga de donde venga la propuesta, existe, aunque está en desuso, y nosotros también promovíamos crear aquí un punto de información de silla para que cuando venga cualquier persona desde la estación realmente fácilmente le dé acceso a esta plaza y tenga un punto ahí como muy fácil para poder obtener información sobre la ruta cicloturística, para poder saber qué información cultural, qué actividades culturales hay en el pueblo o información histórica, turística en general. Aquí es donde comentaba Blanca, también que ubicamos las zonas de baños públicos, de salas de lactancia, incluso sala que pueda ser de primeros auxilios y también de vestuarios adaptados. Y en la primera planta planteábamos unas zonas que se puedan reservar para poder hacer talleres, iniciativas privadas o incluso que el ayuntamiento lo pudiera gestionar para alquilar. Planteamos también unos tótems informativos, que es esto, repartidos por todo el parque, donde puedan tener conexión wifi, también puedan tener información de las actividades que se van a hacer en silla y que la gente fácilmente siempre tenga esos puntos donde pueda saber qué pasa en el pueblo y que tengan toda la información. Aquí generamos situamos unos chorros de agua que salen del suelo, que ayudan también a que toda esta zona sea como más húmeda, porque tiene árboles, pero no en tanta densidad como en la otra zona. Entonces, creemos que también en verano es bueno que estos chorros puedan humidificar el ambiente y también sea una zona de juegos de niños en verano, que se pueden apagar perfectamente, están a ras de suelo y si se necesita más espacio para realizar actividades en toda la extensión de la plaza, se pueden utilizar. ¿Seguimos? Siguiente. Vale. Toda la parte verde la dividimos como en cuatro cuadrantes, ¿vale? Separados por unos senderos muy orgánicos y agrupados como por zonas de edades.
El más cercano a la zona de la cafetería es donde ubicamos a las zonas de juegos de nenes más pequeñitos, de hasta 5 años o así, que así los padres pueden estar como tomando algo en la cafetería y fácilmente pueden tener a los nenes jugando al lado sin necesidad de digamos, cortar su actividad. Pueden estar ellos disfrutando una cervecita y mientras tanto tienen a los nenes al ladito en una zona segura. Más cerca de la Alameda es donde ubicamos a las zonas de juegos de niños de entre 5 y 12 años, que pueden estar como con conexión visual de los padres hacia la cafetería, pero bueno, pueden tener un poquito más de independencia. Y creamos una zona de columpiódromo, todo con elementos desmontables, mayormente de madera, para que los niños puedan desarrollar pues, el tipo de actividades de estos nenes que son como más activos y pues, más con elementos para trepar, como zonas de rocódromo, zonas un poco como más de actividades más ágiles y más deportivas, digamos, para niños de este tramo de edad. Generamos también como un humedal, que es como un pequeño laguito, donde podemos recoger el agua y filtrarla y luego poderla reutilizar en el parque. Porque para nosotras es importante que este parque sea como autosostenible y que tanto a nivel de electricidad, con las placas solares que proponemos ubicar encima del edificio multiusos al lado del kiosco, se pueda generar la suficiente energía como para alimentar todas las necesidades del parque, como a nivel de agua se puedan recoger en distintos puntos del parque las aguas de la lluvia y en vez de dejar que se vayan, recuperarlas, o sea, filtrarlas, recuperarlas en los depósitos y que luego se puedan utilizar para el riego, que se puedan utilizar para los cuartos de baño, para la limpieza y no haga falta utilizar recursos exteriores. El mismo parque recupera todas esas energías y es autosostenible. Siguiente. Vale. Esta es la zona que os comentaba, de los nenes más pequeñitos, que quedarían al lado de la zona de cafetería del kiosco, que estaría más cerca de aquí. Entonces, planteamos una zona de areneros para los nenes pequeños, con zonas de excavadora, con trocos para saltar, que promueven su independencia y también desarrollar la motricidad gruesa de una forma independiente, pero cerca de los padres, y una zona segura. Y en toda la zona hasta de aquí detrás colocábamos la zona de toboganes, porque en todo el parque, también toda zona verde, queremos crear esas zonas que tenemos que excavar, que no se tenga que llevar a otro sitio, sino crear unas pequeñas colinitas para que el propio movimiento de tierra nos vaya creando un plano no liso, sino que se vaya teniendo como ondulaciones para que sea más atractivo y también más divertido para los nenes. Entonces, por ejemplo, en la zona esta de los toboganes, son unos toboganes que son también adaptados a estas irregularidades del terreno y también más seguros, porque nunca puede pasar que un niño esté arriba del tobogán y se caiga al suelo de cabeza. Aquí siempre va a haber césped, digamos, al lado y también es como mucho más natural y más orgánico. ¿Seguimos? Toda esta es la zona de la Alameda, que respetamos la posibilidad de la ubicación de los puestos del mercadito, que actualmente ya se dan aquí. Pero sabiendo que se ubican ahí, pues creamos unas estructuras para que queden ordenados y todos tengan como la misma imagen visual. Y toda esta parte, esta banda de aquí, es donde creamos las terrazas que ahora mismo se sitúan como entre medias de los coches, medio encima de la Alameda, medio dentro del coche, que no es como muy cómodo. Nos separamos con unas franjas verdes de los coches que están aquí aparcados, que en principio había que respetar, y les creamos como unos porchecitos con unas zonas como más independientes y que son más confortables para poder estar en una terraza, que no estar en una terraza y al lado justo tener un coche, sino poder estar más volcado a la Alameda y a las palmeras y con una zona como más independiente y de sombra. ¿Seguimos? Vale. Toda esta es la parte trasera que da a la calle de San Rafael, que aquí planteamos eliminar el muro, que ahora mismo hace una separación como muy brusca con la calle, y lo que proponemos es crear como un talud vegetal, como una especie de rampa, para que sea como una integración tanto visual como de uso más amable, que no sea toda esta calle como una rambla, que cuando llega llueve, se inunda y ya está, sino que hay una continuidad. Y a la vez también ubicar aquí zonas de recogida de agua, por lo mismo, porque ya que esta es la zona que más se inunda, aprovechar ese agua, reconducirla, que no se llene esto como una balsa,
acumularla bajo tierra en unos depósitos para luego poderla reutilizar en el propio parque o donde consideremos. ¿Vale? Y en esta zona de aquí es donde ubicamos las zonas de juegos de pelota para los niños que son más adolescentes, un poco más mayores, que están como en una zona un poco más, como más independiente, un poquito más separada de la Alameda. ¿Vale? Luego creamos también unas zonas de praderas de flores, porque la parte botánica también pensamos que es muy importante y en todo el parque nos gustaría promover, aparte de con la señalética, de explicando las especies que ya hay en el propio parque y poner en relevancia los árboles monumentales que existen, sino también añadir nuevas plantas y que sea didáctico también para la gente que va al parque. Y crear zonas de relajación, de poder estar leyendo, poder estar tranquilo y poder disfrutar de la naturaleza, de la nueva naturaleza que se crea aquí dentro del parque. En este rinconcito creábamos con una pequeña lámina de agua donde ubicábamos la escultura de la dona recolzada, porque también pensábamos que era importante ponerlo en valor, pero también que no esté como muy al acceso del peatón para que pues, no se suban los niños o se pueda estropear. Entonces, lo que comentaba mi compañera, que la ubicamos como en el cruce de caminos para darle también la importancia que merece. Siguiente. Vale. En el último cuadrante, que es justo aquí al lado de la Alameda y el cruce con la calle, es donde ubicamos la zona para los más mayores, para los adultos. Creamos una cúpula cívica, que es un espacio multiuso, donde se puedan promover exposiciones, realización de talleres, incluso clubs de lectura, que sea un espacio multiuso donde la ciudadanía también, si hay una asociación vecinal o algo que quiera hacer alguna reunión, que sepan que tienen disposición este espacio público para poder utilizarlo. Y toda esta zona de aquí, creamos unas zonas de petanca, bien acondicionadas, que también pueden ser zona también de recogida de agua, unas zonas de mesas al aire libre para poder jugar a las cartas, para poder jugar al ajedrez, juegos de mayores, zonas de picnic y también unas... Nos gustaba pensar también en una zona de mesas para que también se pueda, por ejemplo, estudiar al aire libre, que hay conexión wifi también, que hay tótems por aquí, y que a lo mejor los estudiantes puedan no tener que estar encerrados en una biblioteca estudiando, sino que les pueda apetecer y se sientan cómodos pudiendo estudiar o haciendo trabajos de grupo aquí al aire libre. En general, la estrategia general que queremos plantear con el parque es que cualquier franja de edad de cualquier persona del pueblo realmente se vea identificado y tenga su sitio en el parque. Que a cualquier persona le pueda apetecer y que cada día quiera ir a disfrutar de una zona distinta del parque. Que no haya exclusión de ningún tipo y que cualquier interés y cualquier persona se vea motivado para usarlo. Porque al final la pena de este parque es que tiene una vegetación preciosa y tiene muchísimo potencial, pero está súper desaprovechado, realmente no apetece. O te puede dar miedo porque hay muchas zonas oscuras, el suelo cuando llueve, bueno, no es suelo, es como tierra, entonces no es cómodo. Todo eso queremos darle la vuelta y sacar lo mejor que tiene para que realmente sea el centro neurálgico del pueblo, que cualquier actividad sea posible y que de verdad se pueda disfrutar. Sí, aquí también... Bueno, no, todavía no hemos acabado. En los estudios que también hemos realizado, estudiamos los flujos de por dónde venían las personas y entonces aquí vimos que sabemos que hay un pasaje, por aquí viene mucha gente y también desde el mercado. Entonces, toda esta esquinita de aquí la rompemos totalmente porque hasta ahora sigue viniendo el muro, justo te lleva hasta los contenedores. Entonces, sería eliminar todo esto y crear como una pequeña placita de acceso con unas gradas que te invitan a subir hacia el parque, ¿vale? Y un poco también hace una conexión visual con toda la plaza hasta el mercado, de alguna forma como que la completa y se entiende como un espacio global y unitario. Siguiente. Vale, no nos olvidemos lo que hemos comentado antes de la zona de, o sea, al final, pero bueno, de la plaza de la estación, ¿vale? Esta es la estación, ya que reproducimos los elementos del palmeral y cómo la transición se hace de forma gradual y con elementos rampantes hacia la zona de la Alameda. Se me ha olvidado comentar antes que los bancos de cerámica, que también hemos puesto en valor, realmente dejamos algunos simbólicos en el parque,
pero la mayoría los distribuimos por la zona de la Alameda y por la parte más urbana, porque así como que sacamos el elemento del parque y nos lo llevamos a la zona urbana y creamos también como una relación más directa y tienen más visibilidad, ¿vale? Dejamos, proponemos en la zona más verde instalación de elementos de bancos como más flexibles, más orgánicos, que tenga un poco más que ver con la estructura orgánica que creamos en el parque. Y todos los elementos que añadimos los planteamos con estructuras desmontables, para que así también sea muy fácil, llega un momento, si se quieren reutilizar o se quieren mover, que sea muy fácil pues eso, su reutilización, sin tener que hacer demoliciones propiamente dichas, que ya tienes que llevarlo como pues, bueno, a vertederos y demás. Siguiente. Siguiente. Ahí. Vale. Aquí teníamos unas imágenes del estado actual. Cerrar los ojos ahora, un segundo. No los veo cerrados, ¿vale? Y ahora, por favor, puede pasar. Y ahora ya puedes abrirlos. Y esto es lo que nos imaginamos. Este sería el espacio de la zona del kiosco, con la lámina de agua que se crea, y la visión por detrás del arenero, la colina de los toboganes, a la derecha uno de los bancos de cerámica decorada y la parte de columpios. Siguiente, por favor. Esta sería la zona ya como si entráramos en el camino dentro del parque. A la izquierda veis la zona de areneros con los niños más pequeñitos y los toboganes. Y a la derecha una zona para niños un poquito más mayores con columpios más divertidos que fomentan más la actividad más física de niños un poquito más mayores. Y siguiente, por favor. Y esta sería la imagen de la zona de petanca, juegos de mesa, dominó y la cúpula cívica, el edificio de uso colectivo. La zona un poco de las personas más mayores. Y eso es todo, ya la final. Solo recordaros que sois parte del cambio, de este modelo que comentábamos antes de nueva manera de hacer las cosas, entonces que nosotras os hemos compartido ese conocimiento técnico que tenemos, pero es ahora a vosotros a quien os toca compartir el conocimiento experiencial del lugar y pasárnoslo para que si somos nosotras quien hacemos el proyecto, pues podamos tener en cuenta todas esas sugerencias, necesidades que se nos pueden hacer pasar. Muchas gracias por prestar atención.